¡Vamos, dale! ¡Vamos, Matías! ¡Ay! ¡Cao seguro! ¡Venga, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡No hay dolor! ¡Vamos, campeón, dale! ¡Venga, izquierda, derecha! Gracias por venir, maestro. Esta noche necesito a mi lado. Así usted estará ocupado. Usted tranquilo. No te gastes en el calentamiento. Reserva tus energías para el combate. Las vas a necesitar. 5 minutos más de saco y luego a la mesa de masaje. ¿Vale? Seguir. Seguir. Qué pena que seas tan pequeña. Te vas a perder la gala. ¿Cómo va todo? ¿Hay alguna novedad? Si hay algún cambio, María Hermana me llamará. Se ha quedado con su marido en el hospital. En fin. ¿Y tú cómo estás? Deseando que Matías deje esto de una vez. Ya no tiene 20 años. Que no se dedica a enseñar. Pronto se retirará. Te doy mi palabra. Es asunto mío. No te preocupes. Perdóname. Tengo un asunto que resolver. Enfrentar a un peso semipesado como Matías, con un mastodonte como Bisbal. Bueno, yo solo consulté a Matías, y él es mayorcito. Además, tampoco es la primera vez que se enfrenta a un pesado. Pero no es pesado, y tú lo sabes. Ya, pero yo no tengo manera de darle trabajo. La gente paga por divertirse, por el espectáculo. Usted lo sabe mejor que nadie. Mira, Matías es un profesional, no es un toro de lidia, y se merece un respeto. De acuerdo, maestro, usted es el mejor. ¿Cuántos títulos nacionales tiene? ¿Cinco o seis? 4. ¿Y continentales? 2. ¿Y Tito Gómez? Si sale bien. Exactamente. ¿Pero Matías? ¿Quién es Matías? No ha ganado nada, disputó el nacional y lo perdió. El nacional de los pesados. Tú dale un combate en su categoría. No, no me puede pedir eso, maestro. Yo no puedo organizar una velada ya que me arruinaría. Bien. Tú me metes en la velada, Tito. En un combate de relleno, si quieres. Pero con el título en juego. Como yo, no le va a pagar nadie. Mira, a mí, aparte de por otras cosas, me llaman el maestro. Porque el dinero de este deporte me cuelga del badajo. Me gano la vida de otra forma. Y no me coacciones más con el dinero. ¿Me has oído? Discúlpeme, me he puesto nervioso. Tenía todo previsto y... Mira, si tú quieres perder esta oportunidad, es asunto tuyo, ¿vale? De acuerdo, usted dirá. Matías es un hombre que trabaja 10 horas. 2 horas entrena. El resto lo dedica a ayudarme con los críos. ¿Tú crees que no merece una oportunidad en su retirada? Y yo qué sé, maestro. Yo también trabajo 20 horas. ¿Qué le puedo decir? Que eres un miserable. Mira, si me arreglo lo de Matías, la semana que viene cerramos el asunto de Tito. ¿Palabra? Al carajo con el dinero. Le pido un favor. Tengo ahí un par de morenos de relleno, ya sabes, como todas las veladas. No tengo quien los cuide. ¿Me puede enviar a alguien a su rincón a que les eche un ojo? Eso está hecho. Bueno. Aquí está lo de Matías. Y esto por los extras. Está bien. Me voy. Tengo que atender a los VIPs. Ya. Luego le veo. Matías no va a perder esta noche.
Buenos días, campeón. Buenos días. Lo de siempre, Teo. Matías, mira. Salmerón ofreció todo un recital de boxeo y pundonor frente al gigante Bisbal. Solo un derrame de generosidad por parte de los jueces logró que el veterano púgil almeriense saliera del cuadrilátero con un veredicto nulo. Pues para ti mi corazón.